porque vamos a utilizar a los medios de comunicación, a los medios y a técnicas artísticas tan tradicionales como son la pintura y la pintura sobre caballete en lienzo y el retrato, ¿no? El proyecto no tiene título y vamos a pintar una serie de retratos. Los retratos que se van a pintar a lo largo de estos días van a ser de esta persona. Cada persona va a pintar un retrato diferente de esta señora y llamémosla señora B. Y lo que se propone es crear un retrato, una obra que es un retrato colectivo de grandes dimensiones formado por todos los lienzos pequeños de 30 por 40 centímetros que componen la obra. Para hacer el proyecto he contactado con ella y con su manager y me han dado el permiso para poder hacerlo. Y lo que yo también... Lo que le solicité en un principio era que ella decida las imágenes o las fotografías que ella quiere, con las que ella quiera ser representada. ¿No? Ustedes, vosotros, elijáis una fotografía de un familiar, de una persona conocida o de... Para la técnica, llevarla también en proceso, que se pueda hacer simultáneamente en otro cuadro, pero ese ya no forma parte del proyecto, sino que ese ya es algo personal y ya es para vosotros. Pero esta obra sí forma parte del proyecto completo y sí entra dentro del trabajo, ya que se va a exponer aquí dentro de la sala de la Lóndiga, dentro de 2 semanas, y después se va a llevar para una exposición en Madrid, en una galería de arte contemporáneo, donde la que se prevé que ella sí asista a la inauguración. Además.